tierra humilde, donde la gente trabaja día a día para llevar el sustento a casa con el sudor de la frente. En un rinconcito de la región Quique, en el estado de Oaxaca, Concepción Tuyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, México. Hace una leyenda, con la fe y el propósito de llegar a pisar grandes escenarios. Un propósito que les ha costado un alto precio, pero con todas las ganas y confianza de ellos, podrán triunfar en sus sueños. Hoy en día se han convertido en todo un orgullo oaxaqueño y un ejemplo a seguir para muchos, logrando posicionarse como los meros reyes de la región Triqui. La región Triqui, llegando para ti, puro señal de la sierra. Es el grupazo. Señal de la sierra.
siempre con cariño para ustedes, para mi gente de Guadalupe, de Tilapa, por supuesto, compadre. Saludando ahí los recién casados, ponen que no había con muchas felicidades. Cordiales saludos ahí para el amigo Roberto Martínez Reyes y Alma García Rodríguez, los recién casados en esa tarde, pero compadre, ahí estamos de fiesta. Su vestimenta, ¿verdad, compadre? ¡Qué bonito, lo bonito, chulada mi tierra, compadre! ¡Vamos avanzando con esto, con cariño para ustedes! ¡Márcale, primo, como dice!
Eso es todo. Nos vamos con los saludos. Nombre, ahí para padrinos de velación, Alfredo Pérez Ramírez y Reina Martínez Martínez, ¿sabes? Ahí para el amigazo Abraham Ramírez Pérez, gracias por el compadre, muchas gracias. Por supuesto, ahí al amigo Isaías Martínez Guzmán, ahí a Fausto Martínez Reyes y esposa, por supuesto, padrinos allá de los camaradas, los Rayos de Oaxaca, ¿no, compadre? Ok, vamos avanzando con las cenitas con cariño para ustedes, por supuesto, agradecidos ahí con el amigazo Abraham Ramírez Pérez, hombre, ¿sabes? Vamos avanzando con más semillas con cariño para ustedes. Ok, por supuesto, nuevamente ahí los cordiales saludos para los recién casados, compadre, ¿cómo de qué nombre? Qué bárbaro, qué bonito, lo bonito. Hasta yo también quisiera casarme, pero híjoles, no hay mujer. ¿Verdad, compadre? No hay nuestra tierra, pero por acá sí, ¿verdad? Recibir eso, mira nomás. ¡Qué bonito, hombre! ¿Sales? Por supuesto. Vamos avanzando con más temitas, con cariño para ustedes. Dice por ahí que es un regalo sorpresa, ¿verdad, compadre? Imagínense los regalos que vienen que no son sorpresas, imagínense qué será. ¿Sabes? A ver, para compadre Fier. Claro que sí, claro que sí. A ver, queremos oír esos aplausos, señores. ¡Esos aplausos! ¡Qué bonito es lo bonito, paisanos! Muchas felicidades ahí a los recién casados. Oiga, al amigo Francisco, felicidades. Esos abrazos, señores. Qué bonito se siente. Vamos a enviarle más temas que tenemos acá en el repertorio para que sigan disfrutando en esta tarde, que estamos de fiesta.
Muchas felicidades, ahí a los recién casados, señores. A ver qué tenemos para allá, cómo amar. Por supuesto, ¿verdad, compadre? A ver, ok, vamos con otra temita más, ¿sabes, compadre? A ver qué tenemos. Cortines, ahí para José Albino Ramírez, fundador de Visor, ahí para José Ramírez, por siempre, por de complacer, un puño de tierra. ¿Sales? Ahorita lo checamos y lo complacemos, ¿verdad, compadre? ¿Sales? Ok, mientras tanto, ahí les contéis saludos con cariño para ustedes. Vamos avanzando con más semillas porque sigan bailando mi gente en esta tarde, ¿verdad, compadrito? ¿Sales? A ver qué tenemos para mi compa Dolfito con cariño para ustedes. Márcale, ¿verdad, compadre? ¿Cómo dice? We'll be right back.
hacia los últimos rincones de la sierra sur de Oaxaca, llegando para ti, puro señal de la sierra. Venga, venga nomás. We'll be right back.
Compadre, ¿sales? A ver cuáles son los saludos de mi compa Fer. Creo que los recién casados van a estar en el centro de la pista. Y sus familiares, que hagan un círculo por allá, compadre. Ahí los familiares. A ver dónde están los familiares y los amigos. Que pasen ahí a hacer un círculo, así nomás. Vamos a empezar de una vez. A ver, que nos digan si vamos a empezar ya para este. Recuerden que el tiempo es oro por acá, compadre. Ok, por supuesto, ¿verdad, compadre? Creo que ya vamos avanzando. Los novios ya están listos, más que listos, ¿sabes? Ok. A ver si ya estamos listos por allá, muchachos. Allá del amigo Roberto Martínez, por allá, compadre, Martínez Reyes y su esposa Alma García Rodríguez, hombre, ¿sabes? Así que, conforme vayamos pasando los nombres, así que, cójanse abusos, por ahí, señores. ¿Sabes? A ver si que oreja de conejo, como dijeron por ahí. Conforme vayamos pasando los nombres para que hagan asistencia en el centro de la fiesta, acompañando el vals, ahí con los recién casados, ¿sabes? Ok, a ver si nos escucharon. ¡Sale, compadre! ¡Vamos con esto! ¡Márcale, ver, compadre!
pues para mi gente. Para nosotros es un cielo, es un gusto siempre estar con ustedes, mi gente. Padrinos de Velación, allá el señor Alfredo Pérez Ramírez y Reina Martínez Martínez. Gracias, se encuentran presentes aún con nosotros en esta tarde, preparen. A ver, nuevamente, ahí la presencia de Padrinos de Velación, Alfredo Pérez Ramírez y Reina Martínez Martínez.
Juan Reyes Pérez, que aportó con un ovillo. Ahí para los recién casados, a ver si nos alcanza a escuchar. Por ahí, compadrito, ahí al amigo Juan Reyes Pérez, que aportó con un ovillo. Okay. Ya viene entrando para el compadre. Y pedimos ahí la presencia de Pedro Cortines Martínez, que igual aportó con un ovillo. Ahí para los recién casados, compadre, a ver si nos alcanza a escuchar. Pedro Cortines Martínez, a ver si se encuentra con nosotros en este lado de compadre. Así que recuerden, si en caso de que no estén, puede pasar algún familiar, ¿sabes? Para que hagas asistencia en el centro de la pista.
nuevamente los recordamos, pero mi gente, estén atentos. Conforme vayamos pasando los nombres para que hagan asistencia en el centro de la pista, ¿sale? Martínez y una
acompañante y apoyó con sillas, mesas y lona para compadre. Amigo Prisciliano y un acompañante que apoyó con brindis y compadre. A ver si está presente allá el amigazo Prisciliano para que haga asistencia ahí en el centro de la pista, mi compadre. A ver si son tan amables. Eduardo Merino de Jesús, que apoyó con fotos y videos. A ver si está presente, pero compadre, para que haga asistencia ahí en el centro de la pista. Reyes Pérez, mi esposa.
con los siguientes nombres, pero compadre. Pedimos ahí la presencia del amigo Ismael Ramírez Bautista y esposa, que apoyaron con chela, charola de refresco. A ver si está presente, pero compadre. Cortines, por ahí los saludos de mi padre. Ok, y ya por último, pedimos la presencia de Isabel Martínez Guzmán y un acompañante que apoyó con recuerdo de mesa. A ver si está presente con nosotros para que haga asistencia en el centro de la pista. Padrinos, para que dejen a solas allá los novios para disfrutar los últimos momentos de su vals, ¿verdad, compadre? ¿Sales? Ok, gracias, les escucho, ¿verdad, compadre? Ok, gracias. Ok, nuevamente vamos a pedirles esos fuertes y calurosos aplausos para los recién casados, compadre. A ver, queremos que se escuche bonito, hombre. Se ve que estamos contentos, felices. Eso chingado. Esta es mi gente, puro Guadalupe, tirar con breve. A todos los familiares, a todos los que nos apoyaron para llevar a cabo este bonito evento, es la boda de ellos, por supuesto, compadre. Se les agradece de corazón y, por supuesto, las felicitaciones. Ahí para ellos, esperemos, les brindamos mucha felicidad, pero, compadre, esperemos en la pase muy bien, compadre. Ok. Las señoritas, menos las abuelitas, no se vayan a caer, compadre. A ver, ahora dónde están los caballeros, hombre, pasen al centro, pasen a acompañar al compadre. Ok, por supuesto, ¿verdad, primo? A ver qué todo es mi compa Noé. Claro que sí, compadre, pasen, pasen, la invitación ahí para que pasen todos ahí a mi compa Pepe de los Rayos, compadre, pásese. Usted es el más fuerte, dice por allá. Pásenle, compadre. A ver, ¿dónde están los familiares del novio? Pásenle. Ya, ya empezamos. Échale mi compa Mar unas palabritas. Échate una poesía mientras, compadre. O si no, échate unos chistes. Ese, por supuesto, compadre.
Decían, érase una vez en aquellos árboles. Me siento, hombre. A ver, si ya estamos listos para mi gente. A ver, creo que las damitas ya están listas, ¿verdad? Ahora sí que como caballeros que somos, ¿verdad, compadre? Vamos a darle. Me parece que ya viene otro carro más abajito, compadre. Repleta de mujeres. Ah, miren, más claro. Ok, vamos dándole prisa, ¿sale? A ver si ya están listas. Que levanten la mano, échenos una seña. A ver si tenemos una seña de humo, ¿verdad, compadre? ¿Sale? A ver si ya están listas. Ok, la tía dice que lista desde que nací, dice. ¿Sale? ¿Ya estamos listas? A ver qué dicen las señoritas ahí. ¿Ya están listas? Ok. Ven, ahora que le ponía primo. ¡Vamos con esto! ¡Tope la brisa, viejo! ¡Dice! A disfrutar un rato ahí con los recién casados, hombre. A ver, ¿cómo se nos ve, compadre? A ver si ya están listos allá los caballeros, hombre, allá los hombres, allá los chavos, los jóvenes, los chiquitines, compadre. A ver si ya están listos, a ver que levanten la mano, hombre. A ver que se escuche el grito de los hombres. Dentro de las mujeres. Ah, chingados. No hay mujeres. Ok, creo que ya están listos mis compas, pero ya de ese lado, compadre. Así que vamos dándole prisa.
su luna de miel al rato, compadre. ¿Ok? Ok, por supuesto, ¿verdad, compadre? A ver, nuevamente, vengan sus fuertes aplausos ahí para los recién casados. ¡Hombre, que te escucho bonito, primo! El tercer número que tenemos es tiros de ramo y corbata, ¿verdad, compadre? ¿O falta algo más? ¿Cuál? Ok, ¿lo van a alzar para arriba? Al que le tocó el zapato. Por acá dice, compadre, dice que ahora sí que ya sabe cómo es la cosa. A ver, ¿dónde está la charola por ahí, compadre? Para que vaya ahí al que le quitó el zapato. Miren nomás, qué bárbaro, qué rápido era. Ni yo me di cuenta. ¿Sales? A ver. Ok, compadre. A ver, ¿dónde está la charola? Porque ahí el camarada ya va, ¿eh? Ya va con mucha sed por allá, primo. Eso, hombre. Miren nomás. Ahí nos compartimos ahorita, compadre, ¿sale? Porque yo vi bien que hiciste eso, pero nomás que no dije. No se crean, hombre. Ni yo lo vi venir. ¿Ok? Miren nomás. Miren nomás, qué bárbaro. ¡Ya me encontró! ¡Ya me encontró! Ok, creo que es la marcha fúnebre, algo así, ¿no? Ok, vamos a poner los ritmos nomás, compadre, ¿sale? A ver dónde están las compañeras para que alcen al novio, pues. Pero si ya le quitaron el zapato, pues. ¿Sí, no? Era alzarlo arriba y después quitarle el zapato, pero híjoles, ya ni modo, ya si le quita el otro, pues otra charola, no hay problema, compadre, ¿sales? A ver, queremos saber los familiares, hombre. A ver, ¿dónde están los demás caballeros? ¿Dónde miramos esos que hicieron su relajo ahorita, compadre? A ver, ¿dónde están, hombre? Ok, vamos a alzarlo para arriba. Creo que es la marcha fúnebre o algo así, era medio que escuché, ahora sí que no me he casado, pero he visto mis ojos. Ok, a ver, ¿cuáles son los saludos para el compadre Fer? Claro que sí, claro que sí, yo mando los saludos ahí para los recién casados, ahí para el amigo Roberto. Ok, échale el ritmo para mi compa Noé. Vamos marchando para el compadre, ¿sales? ¿Sales? A la cuenta de una y a la de dos y a la de tres. ¡Es hombre! ¡Vengan esos fuertes aplausos, tres compadres! ¡Los aplausos, los aplausos! Y no va a poder disfrutar de su lugar. Ok, y pedimos ahí la presencia ahí de las damitas, ¿verdad, compadre? Ahí las mujeres, muchachas solteras, ¿verdad, compadrito? Que todos sueñan algún día tener una boda así, una chulada, ¿verdad? Que toque el señor de la sierra, ya más noche que toque los rayos, ¿no? Miren nomás qué bonito, primo. Que no, hasta todos, hasta yo, pero nomás que uno no consigue pareja, compadre. De estar guapo, sí, pero la mala suerte nos persigue. Ok, a ver si ya, a ver las damitas, creo que ya están por allá, y vienen nomás puestísimas, ¿sales? Así que así nos gusta, compadre. Vamos dándole prisa porque el tiempo es oro, compadre. Se nos acaba, se acaba y... ¿sales? Ok, a ver, vamos a hacer la cuenta para allá, compadre. Todos juntitos ahí con la novia, ¿sales? Igual nosotros hasta 10 nomás se va a contar, pero esto llega a 3 nomás, ¿sales? ¿Ok?
hacer la cuenta para el compadre, así que atentas, atentas las muchachas, ¿verdad? Hey, vamos, vamos haciendo la cuenta para el compadre. A la cuenta de una. Y a la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. ¡Vamos! Ah, no se animó. Ok, vamos nuevamente para el compadre. A la cuenta de tres. Bala. Ahora sí que el ramo de flor, ¿sabes? Así que vamos todos atentos, atentas las muchachas. Vamos a la cuenta, ¿verdad, compadre? A la cuenta de una. Y a la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. ¿Ok? ¿Compadre? Pero que sí, vamos a ir. Vamos a contar de nuevo. Ni lo vimos venir, miren nomás, ahora es que como dijo la novia, no, yo no ando con tonterías engañando, yo de una vez, dice. A ver, ok, vamos con el novio, ahora compadre, a ver qué nos sorprende, a ver el compa, compa Roberto, el Beto, ¿verdad? Ok, a ver si miren nomás, claro, ya está listo, más que listo, ¿sales? A ver, ¿dónde están los, ahí los caballeros, ahí los jóvenes solteros, ¿verdad, compadre? Ahí pedimos la presencia de los solteros, hombre. O los que están en unión libre, pero también sueñan un día casarse, compadre, ¿sales? A ver, ¿dónde están? Ahí los jóvenes, ahí los solteros. A ver, solteros, ¿verdad, compadre? Ay, hijo, parece que ninguno hay. O nos bajamos nosotros, ¿verdad, compa Noé? Ya que mucha falta que nos hace. ¿Sale? A ver, los chiquilines, ¿no? Porque de 15 para arriba. ¿Sale? ¿Los chapulines? Ok, a ver los jóvenes, ¿verdad, compadre? A ver, ¿dónde están los muchachos solteros? Esos que no consiguen pareja igual que nosotros, compadre. A ver, ¿dónde están, hombre? Pasen, hombre, ahorita vamos a contarnos nuestras penas y dolor. Ok, a ver esos muchachones, ¿verdad, compadre? Los que andan solteros, solteritos. A ver, hombre, anímense, que no tengan pena, hombre. Como decía un abuelito ya en mi tierra, pase sin vergüenza. Sí, ¿no? Se escucha feo, pero ahora sí que así hablaba el abuelito. Ok, a ver, ¿ya están listos? ¿Quieren nomás dos nomás? ¡Ya todos son casados! Viudos, ¿verdad, esa? Por allá dice el compa, es que no quiero problemas. Ok, compadre, a ver, ¿dónde están los demás que son solteros, ¿verdad, compadre? A ver, queremos ver a mi gente de Guadalupe, Tilapa, hombre. Queremos verlos contentos, felices en esta tarde, ¿sale? A ver, ¿dónde están los demás que son solteros, compadre? En busca de una muchacha chula y hermosa. A ver, ¿dónde están, hombre? Híjoles, con esos dos nomás. Ok, ya con esos dos nomás está bien. A ver qué dice el novio, esperemos más. O con esos dos nomás. Porque no tenemos esperanzas, No se crea, hombre. Ok, a ver, ¿dónde están los demás, hombre? Pasen, hombre, pasen, no tengan pena. Recuerden que estamos de fiesta. Recuerden que para eso estamos, más que nada. ¿Sales? Disfrutar y gozar de esta tarde, compadre, en compañía de los recién casados, ¿verdad? ¿Cómo de que no? Ok, vamos, ok, vamos de una vez porque el tiempo es oro y el que no se anima, compadre. Por nosotros ustedes pueden quedarse así solteros, ¿sales? No se creo, hombre. Ok, con esos nomás, porque ya más bodas no queremos, también dicen los camaradas de este lado. Porque luego nos emborrachamos y, híjoles, lo que hacemos, ¿verdad? Ok, échale ritmo para mi compa, ¿no ve? Ok, a la cuenta de tres, vamos con la corbata, ¿sales? Triunfo.
A ver si ya está listo, ya el novio para el compadre. Ok, muchas gracias, ya no quiero más cervezas. Ok, vamos a la cuenta para el compadre. Ok, así que atentos allá los chavalones. Vamos a la cuenta de una. Y a la cuenta de dos. Y a la de tres. Compas, sales a la cuenta de una y a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Esperemos que la estén pasando chicos, saludita la buena, primo, salud, salud. Vamos a brindar por ellas, hombre. ¿Sales? Vamos avanzando a ver qué tal nos trae mi compa Adolfito con cariño para mi gente. ¡Márquele, primo! Ahí a los rayos de Oaxaca, compadre, saludos especiales ahí para ellos. Va a haber música casi amanecer, así es que no se me vaya mi gente. Ok, ¿están listos ahí para la mordida? ¿O falta? Ok, ¿ya están listos? Falta, ahí están tomando otro recuerdo ahí mientras tanto. Ahí mandamos los saludos ahí, ahí con toda nuestra gente de Guadalupe, Tilapa, a ver dónde están. Eso. Ok, compadre, parece que ya están listos. Algún familiar, alguien más que se quiera tomar unas fotos de recuerdo, ¿verdad, compadre? Así que ahí los novios están puestísimos, puestísimos, ¿verdad? A ver, ok, ya nadie más quiere fotos. Híjoles. Ok, creo que los novios ya están listos ahí para la mordida, compadre. A ver, que levante la mano, a ver si ya están listos. A ver, el novio ahí, compa Roberto. A ver, ¿ya están listos, verdad, compadre? Ok. Ok, a ver si ya están listos, ya están listos.
Ok, mientras tanto, mandamos carros de ese lado. ¿Ya están listos? ¿Ok? ¿Los dos juntitos o uno por uno? Ustedes dicen, nosotros hacemos. ¿Los dos y una vez? Para no perder tiempo. ¿Ok? Ok, a ver si ya están listos, ¿verdad, compadre? Mientras tanto, fotos de recuerdo. Ok, hasta yo salí, ¿verdad? Miren nomás. Ok, primo, a ver si ya están listos. Híjoles, ¿ya les dieron de una vez? A ver, vamos a hacer la cuenta para compadre. A la cuenta de una, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. ¡Es un premio! ¡Venga, tus buenos aplausos! Importante, ¿verdad? Queremos ver a ver si de veras se quieren, a ver si de verdad, a ver si son los tortolitos. A ver, compadre, a ver, queremos que se den unos besitos ricos, ricos. Dale, a ver, beso, beso, beso. A ver, a ver, todos juntos, vamos. Okay. A ver, que se vea más, que sea más chico. Así como mi mamá le daba a mi papá, o mi papá a mi mamá. ¿Verdad, compadre? A ver, ya no dice. ¿Verdad? Es que dice que el novio tiene sorpresas ahí para el novio al rato. Sale, pues ahora sí que. ¿Sales? Parece que ahora sí vamos con la partida, ¿sales? A ver, queremos los dos agarraditos de la mano con el cuchillo, ¿sales? Así vamos a partirte de una vez, ¿ok? A ver si ya están listos. A ver qué dicen por allá de ese lado, mi gente. ¿Ok? Ok, parece que ya están listos porque luego nos sorprende, compadre. Apenas estamos cortando, ya mordieron apenas. Okay. Ok, vamos a hacer la cuenta, pero compadre, ¿ya están listos? Ok, a la cuenta de una, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¡Es hombre! ¡Deja sus fuertes aplausos! ¡Es el padre! Con ese que ya se nos acabaron los primeros de este lado. ¿Ok? ¿Ok? Ya creo que ya es el último número, ¿verdad, compadre? Que es el corte del pastel. ¿Sales? Ok, así que le pedimos ahí a los que van a cortar unos pedazotes ahí para los chiquilines, ¿sales? No se cree, hombre. Ok, vamos avanzando con más temitas. Ya últimas canciones y nos pasamos a retirar, mi gente. Muchísimas gracias por el... Thank you.
Señores, un gusto, un placer para nosotros haber estado con ustedes. A ver qué tenemos allá, mi compa de Lupito. Ya con la última y nos vamos, compadre. ¿Sales? Esperamos que la hayan pasado bonito, bonito, compadre. Recuerda que la van a seguir pasando bonito porque ya vienen los menos chingones, ¿verdad? De ese lado, compadre, por supuesto. Ahí los saludos ahí para el amigo Calixto Hernández, ¿verdad, compadre? San Luisita la buena, viejón. ¿Sales? Ok, por supuesto, ahí los saludos ahí para José Ramírez. Y ahí para Los Reyes, ahí para Francisco Herrera, Benito Pérez, Pablo Ramírez, otro para hacer Guamarta, para compadre. ¿Sales? Ok. Vamos con la última, ¿no, compadre? Ok, por supuesto, ahí los cordiales saludos. Con cariño para ustedes. Vamos, ¿no, compadre? Muchas gracias, mi gente. Saludos ahí al compa Calixto Hernández. Saludos, viejo, saludita la buena. Ok, vamos con esto, con cariño para ustedes. Mátele, primo, como dice. Y los saludos cordiales ahí para producción esta hora. ¡Venimos!